Lorena y José Luis eran una familia feliz, con sueños y aspiraciones, 14 años juntos, forjados a sacrificio, compañerismo y amor reflejados en su hija de 5 años y que aún espera todas las noches que su padre pueda volver al hogar. Mi hija sigue preguntando cuándo vuelve su papito. Porque de cierta forma, a rato ella dice, sí, mi papito está en el cielo con mi hermanita. Pero todos los días antes de quedarse dormida dice, mamita, ¿pero cuántos días faltan para que vuelva mi papito? ¿Cuántos días faltan? José Luis Garrido, de 28 años, perdió la vida en una riña a la salida de una discoteca en pleno centro de Temuco, la madrugada del día domingo 2 de octubre. 24 horas más tarde, el deportista Gabriel Kerr se entregaría a la policía como uno de los participantes del hecho y quien habría propinado un golpe que lo lanzó directamente al suelo, azotando su cabeza en el pavimento. José Luis quedó con muerte cerebral, falleciendo horas más tarde. Lejos de una resignación, Lorena Cadañán, de 28 años, recuerda cada momento con José Luis, con quien compartió 14 años de su vida. Perdieron una hija en el año 2008 y habían cumplido el sueño de la casa propia hace 7 años. Yo creo que trato de dimensionarlo, pero es súper difícil. Yo creo que en cierta parte de mi corazoncito siente que todavía va a llegar. O que me va a llamar. O sea, una de las cosas que siempre lo caracterizó a él es lo esforzado, lo trabajador y lo constante en seguir siempre lo que él quería conseguir. Tenían planes de viajar y de casarse una vez que Lorena terminara sus estudios de educación básica, sueño truncado que tiene hasta ahora como único imputado en la muerte de su pareja, a Gabriel Kerr. Quien cometió, según como lo han catalogado todos, un error, fue él. Y aquí el que tiene que pagar es él. Haya sido con intención o no, yo creo que el hecho está. Y ahora él tiene que pagar las consecuencias. Porque si queda en nada esto, entonces sigamos con violencia por el mundo y total, unos días detenido y queda libre después. Yo creo que él debe asumir su error. Se debe hacer un remesón a la justicia para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, señala Lorena, que ahora piensa en cómo rehacer su vida al lado de su pequeña hija. Que se haga justicia, que se juzgue el hecho, que lo que él hizo, que no quede en nada. Si, como te decía, yo no juzgo la intención, yo juzgo el hecho. La intencionalidad, si él la tuvo o no, ya está, porque se fue una persona.